En el video del día de hoy vamos a hablar del GOTY 2022 y de la épica batalla entre Elden Ring y el God of War Ragnarok. Y si quieren, ya pueden ir poniendo en los comentarios quién creen ustedes que se va a llevar el GOTY 2022 entre estas dos potencias. Aunque seguramente te estés preguntando, ¿cómo puede ser que solamente se defina entre estos dos juegos? ¿No hay más juegos que compiten por GOTY 2022? Sí, hay más juegos que van a competir por el GOTY 2022, pero eso lo voy a explicar luego, mientras te vaya explicando de dónde vienen los GOTYs, cuántos GOTYs hay durante un año y todo lo que tienes que saber alrededor de los GOTYs. Se acerca fin de año, se acerca la premiación más importante del gaming mundial, que son los Games Awards, y con ellos, el GOTY. En el video del día de hoy te voy a explicar por qué los Games Awards son la premiación más importante del mundo mundial. Te voy a contar qué otras premiaciones hay, porque hay muchas otras más. Vamos a hablar de lo que podría llegar a ser el encuentro final de este año y quiénes otros podrían llegar a participar de los GOTY 2022. Y obviamente, vamos a hablar de la pelea, la disputa, la batalla del año, God of War Ragnarok y Elden Ring. Y te voy a contar por qué creo que es la batalla del año. Bienvenidos amigos y amigas, suscríbanse si no eran suscriptores de Big Data News. No se van a arrepentir. Bueno, quizás se arrepienten, pero se suscriben y ya está. No sé si eso es buena publicidad para el canal. Y póngale un buen like al video si todavía no lo habían hecho, que ayuda mucho al canal. Porque dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien, y vamos a empezar hablando del GOTY, porque es algo interesante que me parece que hay que explicar. Primero que nada, te voy a decir qué significa GOTY. Significa Game of the Year, o sea, el juego del año. Y sí, seguramente lo sabías, pero también hay gente que no lo sabía. Este es un título que se le otorga al juego del año, obviamente, pero aunque parezca muy loco, no solamente hay un GOTY por año, sino que hay varios GOTYs a lo largo de un año. Y seguramente te hayas topado o hayas visto en más de una ocasión que varios videojuegos en un solo año sacan una edición Game of the Year o GOTY Edition. Y probablemente te estés preguntando qué cuernos, por qué tenemos 3, 4 o 5 GOTYs durante un mismo año. Bueno, eso te lo voy a explicar de una manera muy sencilla, y es que no hay solamente una premiación que entregue GOTYs. Y también te voy a explicar por qué, habiendo tantas premiaciones que entregan GOTYs, consideramos, o la mayoría de nosotros pensamos y creemos, que hay un solo GOTY, y es el de los Games Awards. Los Games Awards quizás sean la premiación más importante y popular a nivel mediático, porque esta premiación de Geoff Keighley, si bien no es de las más antiguas, ni tampoco de las más prestigiosas, es la que más poder mediático tiene y una de las más vistas gracias a varios factores que vamos a analizar luego. Y esta premiación se convirtió de alguna manera en la premiación que tomamos como referencia año tras año para decir el GOTY se lo ganó tal o el GOTY se lo ganó cual. Que dicho sea de paso, por si no sabes nada del tema, te cuento que los Games Awards son como una especie de Oscars del gaming, que premian diferentes categorías y diferentes videojuegos y aspectos de los videojuegos, como diseño sonoro o mejor juego de deportes, mejor juego indie y otras tantísimas categorías más. Pero además de los Games Awards, como bien te contaba, hay otras premiaciones, como por ejemplo los Golden Joystick Awards, los premios que son entregados por el medio de Game Radar, que dicho sea de paso, son los premios más antiguos, y la edición de este año conmemora los 40 años de los Joystick Games Awards, porque esta premiación existe desde el año 1983. Y de hecho, los Golden Joystick Awards entregan año tras año varios GOTYs en una sola premiación, porque, por ejemplo, actualmente los Golden Joystick Awards están entregando 4 categorías de GOTY, como podemos ver en pantalla: Game of the Year para Nintendo, Game of the Year para PC, Game of the Year para PlayStation y Game of the Year para Xbox. O sea, los Golden Joystick Awards ya entregan de movida estos 4 GOTYs. Así que ahí ya tienes 4 GOTYs durante un año en una sola premiación. Aunque a esta premiación no le prestamos mucha atención y por lo general la dejamos pasar así como que, bah, no interesa mucho. También tenemos los Japan Games Awards,
los premios que entregan en Japón al gaming y que por más que sean unos premios, por decirlo de alguna manera, regionales, son muy importantes, ya que llevan desde 1996 activos todos los años y entregan, al igual que los Golden Joystick Awards, premios GOTY. En este caso entregan uno solo, que de paso te cuento que estos premios ya se llevaron a cabo en septiembre y que el GOTY se lo llevó Elden Ring. Así que podríamos decir que Elden Ring ya es GOTY, por lo menos en Japón. Otros premios que tenemos son los de BAFTA Games Awards, los premios que entrega la Academia Británica de Cine, que desde 2004 están entregando premios al videojuego. Así que llevan casi dos décadas entregando GOTYs. Esta premiación se hace en abril y este año el GOTY se lo llevó Returnal. Sí, aunque usted no lo crea, Returnal, según BAFTA Games Awards, le ganó a Deadloop, a Ratchet & Clank, a Forza Horizon 5 y a It Takes Two. Bueno, polémico. Pero más allá de eso, y más allá de tener 20 años entregando premios al videojuego, tampoco le prestamos mucha atención a esta premiación. Bueno, vas entendiendo, ¿no? Hay varios GOTY todos los años. Todos los años. Me salté una S. Entregados por múltiples eventos que son patrocinados u organizados por múltiples empresas y organizaciones que suelen ser organizaciones o empresas privadas. Hago hincapié en esto para explicar el porqué del éxito de los Games Awards, que a eso vamos a ir ahora. Cuestión, además de estos que les nombré, además de los Games Awards, los Japan Games Awards, los Golden Joystick Awards y los que se te ocurran, hay muchos más. Hay premiaciones que a veces organizan revistas, páginas web, publishers. Hay todo tipo de premiación que entregan GOTYs a diestra y siniestra. Pero volvamos a los Games Awards y vamos a hacer un repaso rapidísimo de la historia de estos premios, que comenzaron en 1994 bajo el nombre de Cybermania The Ultimate Game Awards, ya con un espectáculo en vivo, un show y toda la cosa, y ya con Geoff Keighley trabajando ahí en la organización y la producción del evento. Luego, en 2003, esos premios pasaron a llamarse Spike TV Video Games Awards, porque los organizaba Spike TV, que era un canal de Estados Unidos, y bueno, ahí estaban los premios, también con show en vivo y toda la cosa, y Geoff Keighley ya estaba empezando a tener más visibilidad en todo este asunto y ya iba por la segunda organización de premios en casi 10 años de carrera. Y luego, finalmente, en 2013, los Spike TV Video Games Awards se convirtieron en los premios que conocemos hoy en día como The Games Awards. ¿Y por qué los de Geoff Keighley? Porque estos Games Awards, siendo los premios menos antiguos, son la premiación más importante. ¿Y por qué el GOTY que entregan los Games Awards es como que el GOTY universal y todos tomamos en cuenta ese y no otros? Bueno, básicamente por tres cuestiones principales. La primera cuestión la estamos viendo en pantalla actualmente. The Games Awards es la única premiación hoy en día que se ve y se siente como un verdadero evento de Hollywood, como un verdadero Oscars a los videojuegos. Y eso hace que la prensa y el mundo entero vea esta premiación como la premiación más importante. La segunda cuestión son las categorías. Lo que tiene esta premiación, a diferencia de otras premiaciones, es que en estos Games Awards implican a muchísima gente porque hay casi 30 categorías que van desde streamer del año hasta deportista de eSports, desarrolladores indie, publishers, hay categoría para todo el mundo. Entonces, en los Games Awards se ven implicadas muchísimas más personas que en el resto de las premiaciones, porque hay más categorías y hay más desarrolladores, famosos y gente importante implicada. Y la tercera cuestión es la elección de los nominados, que esto es algo muy interesante, porque en la elección de los nominados de The Games Awards participa casi toda la prensa del mundo, lo que hace que la prensa misma le dé más prensa todavía a The Games Awards que a otros eventos. Y te explico por qué. Resulta ser que en la elección de las categorías y los nominados para The Games Awards participan más de 100 medios de comunicación especializados en videojuegos de todo el mundo, de Europa, de Asia, de Latinoamérica, de Norteamérica, de la región que se te ocurra.
Y por último, podríamos agregar un cuarto factor, y es la fecha en la que se realizan estos premios, que se realizan una vez finalizado el año. Siempre se hacen en el marco del mes de diciembre, y eso de alguna manera los aleja del resto de la competencia porque ya pasaron los eventos importantes como las E3, la Gamescom, los Joystick Games Awards y todos los eventos del año, y lo único que queda en todo el año son The Games Awards. Es por estos tres motivos y medio que The Games Awards es la premiación más importante del mundo y todo el mundo toma en cuenta el GOTY que se entrega en esta premiación. Bueno, explicada la cuestión, vamos a lo que se avecina este año, que es el GOTY 2022 de los Games Awards. Que sabemos que este 2022 no fue el mejor de todos los años, aunque sí dio muy buenos juegos y juegos muy bien recibidos por la crítica, por los jugadores y por la prensa. Y podríamos encontrarnos tranquilamente con títulos que compitan a GOTY 2022, como por ejemplo el Horizon Forbidden West, que si bien a mí no me gustó, la prensa lo recibió muy bien y los jugadores también. O el Kirby and the Forgotten Land, que podría entrar tranquilamente a competir por los GOTY 2022. O inclusive el Bayonetta 3, que todavía no salió, pero sabemos que es muy probable que pueda entrar en los nominados a GOTY 2022. O a Plague Tale Requiem, que tampoco salió todavía, pero pues, si está a la misma altura que la entrega anterior, ya es digno de ser nominado. O Xenoblade Chronicles 3, también. ¿Por qué no podría entrar en los Games Awards para GOTY 2022? Entre tantísimos otros títulos que podrían llegar a entrar en los GOTY 2022 y competir por el GOTY 2022. Aunque todos sabemos que este año, o por lo menos intuimos que este año, la gran batalla va a ser entre estos dos titanes, Elden Ring y God of War Ragnarok. Y el porqué es muy sencillo. Primero, Elden Ring es uno de los juegos mejor puntuados por toda la prensa de todo el mundo de todos los tiempos. Además, es el juego mejor puntuado del año y es un fenómeno en ventas de lo más impresionante de los últimos tiempos. Sumado a todo esto, es multiplataformas y está en todas las consolas principales y los sistemas principales. Y segundo, tenemos God of War, que si bien es cierto que todavía no salió y todavía no lo jugamos, con que God of War Ragnarok esté a la misma altura que God of War 2018, ya es digno competidor de GOTY 2022. Y por lo menos es lo que estamos esperando, que esté a la misma altura e inclusive que sea mucho mejor. Esperemos que así sea, por Dios. Y además, un detalle que no es menor, es que es un exclusivo de Sony PlayStation. Y sabemos que la prensa internacional tiene cierta debilidad por los juegos de PlayStation, sin entrar en polémicas, ni en cosas políticas, ni mucho menos. Y como bien les decía, es la prensa internacional la que decide, la que vota las categorías, los nominados, y que termina escogiendo cuáles son los ganadores de cada categoría. Bien, por eso es que creo que este año el GOTY 2022 se va a resolver entre Elden Ring por un lado y God of War Ragnarok. Tiene que estar muy malo el God of War Ragnarok para que no esté peleando con Elden Ring a finales de año en los Games Awards. Cosa que, fuera de fanatismo, fuera de hate, fuera de todo, no creo que pase, porque venimos de un muy buen juego, que es God of War 2018. Este Ragnarok está construido sobre ese título. Santa Mónica tiene un historial de buena calidad en sus juegos. Es un título que ya fue retrasado varias veces, así que esperamos que salga completísimo. Y ya se está dejando ver que esa va a ser la lucha épica de finales de año. Elden Ring por un lado, God of War Ragnarok por el otro. Sumado al tema de la prensa, que no me voy a meter en polémicas, pero jala mucho para el lado de PlayStation históricamente. Bien, si les digo lo que creo yo, que quizás a muchos no les guste y quizás discrepen, creo que el GOTY 2022 se lo va a llevar Elden Ring sin lugar a dudas. Por el tema de ser multiplataformas, por el tema de que salió bien temprano este año y toda la prensa llegó a jugarlo, a rejugarlo, a verlo, a criticarlo, evaluarlo y demás. Y por el lado de que casi unánimemente toda la prensa está de acuerdo en que es un juego de 9 puntos o más. De hecho, actualmente tiene un 96 de promedio
entre las calificaciones de la prensa, lo cual es una locura. Para que se hagan una idea, Red Dead Redemption 2 tiene un 97, como Zelda Breath of the Wild, que también tiene un 97. O sea, fíjense al nivel, a la categoría que está compitiendo Elden Ring. Sin lugar a dudas, es el candidato este año, y lo único que creo que le puede llegar a hacer frente es God of War Ragnarok, aunque no creo que Ragnarok, por más bueno que esté, pueda equipararse al fenómeno que fue Elden Ring este año. Además, hay que tener en cuenta la popularidad que cobró Elden Ring. Porque, está bien, es una premiación, pero es una premiación que no es 100% objetiva, obviamente, y que se deja llevar por el mame de lo que al público le gustó y no le gustó. Y God of War Ragnarok sale en noviembre, el 9 de noviembre. Y los juegos que participan por los Games Awards se cortan a mitades de noviembre. O sea, todo lo que haya salido hasta mitad de noviembre entra. Lo que salga después va para el año que sigue. La cuestión es que por más que God of War Ragnarok entre, no va a alcanzar la misma popularidad que alcanzó Elden Ring en 2 o 3 semanas. Porque la popularidad también pesa mucho. Y por cuestiones lógicas, no va a alcanzar la misma popularidad en 2, 3, 4 semanas hasta que se dé la premiación. Porque Elden Ring le saca ya meses de ventaja en cuanto a lo popular. No estoy diciendo que este sea el único motivo, no, para nada. Estoy diciendo que es un motivo que también empuja a Elden Ring la balanza a su favor. Además que es un auténtico juegazo Elden Ring, y se los dice a alguien que no juega Souls y que se lo terminó y que sufrió y que después lo terminó como que queriendo. Lo sigo odiando, pero lo quiero al mismo tiempo. Entonces la batalla se va a definir entre estos dos. Estoy casi 100% seguro de que, a menos que pase algo muy loco e inesperado, Elden Ring se lleva el GOTY 2022. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién se va a llevar el GOTY 2022? O si tienen otro candidato sorpresa, escríbanlo en los comentarios, porque cuando sean los premios, cuando se entreguen, voy a volver a revisitar este video, y si salió ganador algún juego medio random, bueno, buscaré a ver quién lo puso y le daré su merecida mención. El año pasado salió GOTY It Takes Two, y la verdad es que también fue un año flojo, pero muchos no la vimos venir. Amigos y amigas, escríbanme en los comentarios qué piensan ustedes, y por supuesto dejen un like en el video y suscríbanse si no se habían suscribido hasta ahora. Yo soy Poro, esto es Big Data News y nos vemos la próxima. Me encanta, me voy a poner a grabar y un perro empieza a ladrar. Es como, sí, es increíble. Digo, voy a prender la cámara. Es que ladra el perro. Ayer pasó el huevero. Ah, sí, a mí pasa en clase. Empiezo la clase y empiezo, Bueno, ahí está el huevero. ¿Qué pedo con esto?